Te saludo con muchísimo gusto, pues gracias por conectarte nuevamente. Te invitamos a que nos compartas, que nos dejes un comentario, tus preguntas para el contador, que bueno, pues posteriormente si tienes alguna duda igual te las podemos reenviar o contestar aquí. Nos acompaña Salvador Rotter Aubanel, él es miembro del Colegio de Contadores de México. Contador, muy buenos días, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Emanuel, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, contador. Pues a ver, ¿Qué pasa con el tema de las factureras? ¿En qué momento estamos? Vimos que hubo cambios hace unos 3, 4 años, se aprobó esta... Pues ha habido muchos cambios para el sistema de contribuyentes. ¿Seguimos teniendo el problema de las factureras? ¿Cómo estarían operando ahora? Sigue existiendo el problema de las factureras. Ha disminuido muchísimo, la autoridad lo ha combatido muchísimo. Todo está en el artículo 69B de Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, en estos días se propuso y está en discusión en la Cámara, en las cámaras, una propuesta de reforma al artículo 19 constitucional. Y ese artículo 19 estaría contemplando pues penas todavía mucho más agresivas, no solamente para las factureras que conocemos como EFOS, empresas que facturan operaciones simuladas, sino también probablemente hasta para las empresas que compran estas facturas, que conocemos como EDOS, empresas que deducen operaciones simuladas. Esto significa que yo como contribuyente voy a necesitar, ya necesito, pero cada día va a ser más importante, poder demostrar que las operaciones sí existieron. ¿A qué me refiero con esto? No solamente basta para deducir el comprobante fiscal, sino que yo pueda tener pruebas fehacientes de que lo que compré o que el servicio que me prestaron sí se realizó. En la propuesta del artículo 19 que está en proceso, se establece primero el quitarle a los jueces la posibilidad de decidir si hay o no prisión preventiva oficiosa. Es lo que están llamando, contador, a ver. La prisión preventiva oficiosa por delitos fiscales, ¿no? Es parte de lo exacto, que entiendo. Exacto. ¿Esto sería un avance o sería un retroceso? ¿Frente a qué estamos? O sea, pues yo me imagino que muchos contadores, muchas empresas están en nervios porque siempre están tratando, por cuestiones administrativas, pues pagar menos impuestos o reducir su carga fiscal. Mira, yo creo que la función del contador es ser ético, y el ser ético significa que yo pueda decirle al contribuyente qué sí puede deducir, qué no puede deducir y qué alternativas u opciones existen, ya sea en las leyes, en los reglamentos, etcétera. No tanto el buscar cómo meto gastos que no proceden, cómo busco comprar facturas, eso es totalmente ilegal y además totalmente falto de ética. Entonces, creo que el contador lo que tiene que hacer es dedicarse a hacer una asesoría fiscal, pero que esa asesoría fiscal sea decirle al contribuyente, esto sí lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, estos requisitos debes cumplir. Oye, tengo alternativas u opciones, pues sí existen regímenes, hay varios tipos de regímenes, y buscar cuál es el que más se apega a las necesidades, al tamaño del contribuyente, y no estar cayendo en la compra o la venta de facturas. ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy? Y que con la si se aprueba la modificación al artículo 19, sería mucho más grave. Voy primero con las famosas factureras, las EFOS.
Lo que se pretende es considerarlo esto como un delito de defraudación fiscal que ya está, pero darle mucho más fuerza y entonces que no haya prisión preventiva, que no haya la posibilidad de llevar un juicio por defraudación fiscal libre, sino que sea con prisión preventiva oficiosa para las empresas factureras. ¿Cuál es el procedimiento que sigue la autoridad para determinar que una empresa es una facturera? Primero, existen en el artículo 69B algunas disposiciones que lo señalan como posible. ¿Cuáles son? Uno, que yo no tenga empleados. ¿Cómo puede ser que yo opere si no soy persona física, sobre todo? Porque si soy persona física, pues a lo mejor el que hace todo soy yo. Pero también dependiendo del volumen de trabajo, puede ser que pues necesite yo personal. No puedo estar haciendo yo todo. Yo entrego, yo vendo, yo facturo, yo cobro. Entonces, uno de los elementos por los que puede determinar la autoridad que sospecha que la empresa es facturera es porque está realizando buen volumen de operaciones y no tiene personal. Dos, resulta que no tiene inventarios. En su declaración anual se da cuenta la autoridad que no tiene inventarios, que no tiene mobiliario, que no tiene equipo de cómputo, que no tiene equipo de transporte, y me va a decir, ¿y con qué infraestructura operas? Todo lo que compras lo vendes, no tienes ni siquiera un automóvil o una computadora, no es lógico. Y entonces a este tipo de empresas las puede boletinar como posibles o probables, presume que son contribuyentes que venden facturas. Ese contribuyente va a tener un plazo para tratar de desvirtuar y poder señalar o poder ofrecer las pruebas que considere necesarias para demostrar que no está vendiendo facturas. Desde ahí, yo como empresa que tengo una factura de ese proveedor que puedo deducir, tengo que estar a las vivas. Y es más, yo diría, desde el momento en que le compré a cualquier proveedor o cualquier proveedor me prestó servicios, tengo que estar a las vivas. Tengo que poder demostrar que las operaciones se realizaron. No se vale, en el momento en que aparece ese proveedor como presunto, que llegue un empresario y me diga, oye, ayúdame a armar la materialidad, ayúdame a demostrar que la operación sí existió. Esas pruebas deben de existir desde el momento en que la operación se realizó, desde origen. En el momento en que ese proveedor está boletinado como presunto, yo debo tener ya una alerta en mi empresa, una bandera roja levantada, de que ese proveedor en un momento dado pudiera incluirse en la lista de definitivos. Y tengo que estar vigilando. Desde todo el tiempo tengo que estar vigilando estas listas. Si a mi proveedor lo llegan a poner en la lista de definitivos, en ese momento yo cuento con 30 días hábiles para demostrarle a la autoridad y proporcionarle a la autoridad las pruebas de que lo que yo le compré o el servicio que me prestó sí existió. Aquí esto lo normalmente lo manejo o lo asimilo como esas series de televisión o esas películas de policíacas, donde de repente pues hay un negocio donde están vendiendo ciertos servicios o están prestando ciertos servicios. La ley y el orden, ¿no, contador? Ándale, la ley y el orden. O CSI Miami o alguno de esos que llegan y atrás del negocio, pues al frente a lo mejor es una tintorería y atrás están produciendo drogas o teniendo gente secuestrada. Puede ser el caso, pero en este caso, en lugar de estar haciendo ese tipo de operaciones, lo que están haciendo es vendiendo facturas. Yo no sé cuando le compro a alguien si ese alguien vende facturas. A lo mejor la operación que yo tengo sí fue real, sí existió. Si la operación que yo realicé con esa empresa sí fue real y sí existió,
yo tengo un plazo de 30 días para decirle a la autoridad, mira, publicaste en el Diario Oficial de la Federación a Juanito Pérez o al Patito Infeliz como como empresa facturera. Yo aquí tengo las pruebas, tengo la entrada al almacén, tengo la remisión, y tengo fotos, tengo documentos que avalan que la mercancía existió. En los servicios, lo más común es, pues, a ver, si te prestaron un servicio, con esa persona te comunicaste de alguna manera en el proceso del servicio, te fue entregando materiales, le fuiste diciendo, le hiciste diciendo observaciones, hubo canales de comunicación, por eso los correos son bien importantes. Hay que recordar que el código de comercio por ahí O de sea, los correos no sirven para comprobar una operación, sí, digamos. me puede servir para comprobar. El artículo 33 del Código de Comercio señala que dentro de la que los comerciantes están obligados a conservar la correspondencia durante un plazo de 10 años. Esa Ya, correspondencia. hablando para ser precisos, que se sobreentiende, pero de los correos electrónicos, ¿no? De los emails. Claro, porque hay que recordar que este Código de Comercio fue promulgado por Porfirio Díaz en el siglo XIX. Habla de la correspondencia, pues en aquel entonces ni idea teníamos de que hoy íbamos a tener el correo de manera electrónica. Entonces, esos correos sirven, pero además un correo, yo lo que siempre recomiendo es que sea un correo ligado donde tú, Emanuel, yo te estoy prestando un servicio, hay un contrato, tienes cotizaciones. Tienes un documento en el que de tres o cuatro gentes que te cotizaron por qué decidiste conmigo, Sí. y luego se firma, no solamente está la cotización y las cotizaciones, está el contrato, empieza a haber correspondencia, te empiezo a mandar materiales, me empiezas a hacer observaciones, me lo regresas, lo corregimos, y van sucediendo cosas, y entonces eso se llaman entregables. Y pueden dar fuerza para poder demostrar el servicio si lo recibí. Contador, hay una voz unísona. Estamos platicando con el contador Salvador Rotter Aubanel. Él es vocero de la Comisión de Desarrollo de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Muchas gracias, contador. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes por seguirnos escuchando. Hay una voz unísona de los organismos empresariales, la Concamín, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, de una alerta, porque dicen, bueno, si avanza esta ley que daría prisión preventiva oficiosa por algún delito fiscal, pues eso va a frenar la inversión, eso va a frenar que operen las empresas. Ustedes como contadores, más que una visión política, tienen la visión técnica, la visión, pues ahora sí que ya los cables, cómo funciona, ¿no? Cómo opera la contabilidad. Así es. ¿Creen que esto es un retroceso o sí puede tener un avance para poner en orden, pues la recaudación de las finanzas, que es lo que estaría buscando el gobierno o este nuevo gobierno que está por empezar? Mira, la opinión de nosotros es que finalmente esto lo que busca es tratar de terminar ya de una vez por todas con esa mala práctica poco ética Y de. que sigue existiendo a pesar de que se han puesto muchos candados, se ha avanzado con robots de inteligencia artificial en las páginas de Hacienda y todo eso. Sí, ha avanzado muchísimo, muchísimo y se ha disminuido muchísimo, pero sigue siendo una mala práctica, una posición poco ética y efectivamente pues tendrá, yo creo que es un avance en contra de las factureras. Puede ser y quizá pudiera ser un poquito agresiva porque no solamente va contra factureras, sino cualquier delito de defraudación fiscal. Cualquier cosa fiscal podría tener ya, entiendo, hasta donde entiendo, una prisión preventiva, ¿no? Sí, claro, pero todo, pero no, no es tan sencillo. La autoridad primero tendrá que hacer una querella. Compruébamelo, ¿no? A ver, compruébamelo, sí. Claro. Y No esto va a también ser. se presta entonces, hablando sin futorear, he dicho en otras ocasiones, sin ser el Walter Mercado de lo que va a pasar. Pues se presta tristemente en Latinoamérica, contador, no, para no hablar solo de México, pues hay mucha corrupción, ¿no? Podría fomentar otro tipo de corrupción, porque bueno, van a decir a lo mejor algunos inspectores, a algunos revisores, oye, pues a ver, aquí hay un delito
una lanita o te vas, o te finco, ¿no? Podría Pero en ser. materia de factureras no va a estar tan fácil, yo creo. Yo creo que aquí podríamos estar hablando de una medida para tratar de terminar ya de una vez por todas con las factureras. ¿A qué voy? A que si yo como empresa compro la factura, hoy mi sanción, ¿cuál es? Mi sanción es que la autoridad, que yo lo que tendría que hacer es primero estar vigilando. En el momento en que yo encuentro que un proveedor me lo tipifican como facturera, defenderme, cosa que muy pocas gentes hacen. Si no me defiendo después de los 30 días hábiles, tendría yo que corregir mi situación fiscal. ¿Qué significa esto? Significa irme al origen, revisar mis 5 años hacia atrás, ver qué facturas tengo de ese proveedor y eliminar la deducción en esos 5 años y presentar declaraciones provisionales o anuales según el tipo de contribuyente, eliminando la deducción. Y además, en las declaraciones del IVA, eliminar el acreditamiento de IVA pagando esos impuestos con actualización y recargos. Si no lo hago, la autoridad me va a requerir que lo haga y no solamente voy a tener que pagar actualizaciones y recargos, sino también multas. Sí. Con la reforma, si esta reforma pasa, lo que va a suceder es que dependiendo del monto de lo que sean las facturas, la autoridad, al no haberme yo autodefendido o autocorregido, me va a decir, entonces eres delincuente fiscal, me lo puede tipificar como delito, tendrá que levantar la querella y probablemente tenga yo que seguir un juicio en prisión preventiva oficiosa. Contador, a ver, ¿qué es lo que hay que resaltar de esta información para que lo entiendan tanto las empresas, tanto los contribuyentes, tanto los contadores? ¿Hacia dónde vamos y qué es lo que hay que destacar? Y además, ¿tienen data ustedes cuántas empresas factureras estarían operando en México ilegalmente? De las que están operando son los presuntos, no tengo el dato a la mano, pero sí existe ese dato, pero hay muchísimos que ya no están operando porque ya les fueron revocados sus sellos digitales. Lo más grave es que dentro de esas cientos, hay 100, más de 100 mil, dentro de esas empresas o esas personas a las que ya les cancelaron sus sellos digitales y que están boletinados como factureras, hay personas físicas y eso lo hace más grave. ¿Por qué? Porque si a mí como persona física me declaran como facturera, ya no voy a poder operar con nadie. No voy a poder vender, no voy a poder prestar servicios y entonces mi pregunta es, ¿de qué va a vivir ese ser humano? Desgraciadamente, hubo algunas personas físicas que fueron declaradas como factureras que los engañaron y fueron prestanombres y que pues estas personas ahorita para poder trabajar en la formalidad y obtener un ingreso en la formalidad se les complica demasiado porque aun y cuando estén en nómina recibiendo un salario, pues reporta. A la hora de hacer la verificación de los RFCs, me lo reporta como facturera. Ok, entonces esto de las factureras también puede implicar a los llamados prestanombres, ¿no? Que les piden el nombre para hacer operaciones administrativas, operaciones fiscales, operaciones para contratar, ¿no? Que era lo que se usaba antes de que entrara el outsourcing o de que se tratara de controlar, ¿no? Es muy delicado y es preocupante, sí, porque mucha gente de esas cree que no va a pasar nada, los engañan. Son víctimas, a mi juicio, de un estafador, de un vividor, que empieza a utilizar su nombre para poder emitir comprobantes fiscales y la otra persona no tiene ni idea de en qué problema se está metiendo. Pues está la alerta ahí, contador, este posible cambio a la ley. Hay mucha preocupación porque, bueno, pues ahora sí ya sería prisión preventiva por cualquier, o por, bueno, por muchos de los delitos fiscales. Habrá que ver qué avanza, cómo la prueban
y bueno, pues todas las particularidades que tenga en caso de tener estos cambios constitucionales, contable. Así es, es algo que hay que estar a las vivas y vale la pena decirle a la gente que nos sigue que por favor sí consulten a un contador y que se aseguren que ese contador sea ético, que sea un profesionista certificado, que sea un profesionista que esté prestando un servicio de verdad y que no sea una persona, no puedo decir que todos son malos, pero tampoco puedo decir que todos son 100% éticos. Uf, complicado el tema y sobre todo pues por todos los cambios que se esperan en el país. Vamos a ver qué sucede, cómo se van dando las cosas y estaremos hablando por supuesto siempre con el Colegio de Contadores de México. Te agradezco mucho, Salvador Roter Aubanel. ¿En dónde pueden encontrar información del Colegio de Contadores? En la página del Colegio de Contadores, www.colegiocontadoresmexico.org. Muchas gracias, contador. ¿Qué gustarías agregar? ¿Con qué te quedas? ¿Qué resaltas? Luego ya en el calor del play se nos olvidan, hay cosas importantes. ¿Algo que te gustaría destacar? Yo creo que vale la pena que los empresarios se aseguren que alguien en su empresa siempre está vigilando la lista de factureras y lo está comparando contra la lista de todos sus proveedores de los de actuales y de los 5 años anteriores. Perfecto. Revisar los 5 años anteriores de dónde salieron tus facturas, ¿no? El origen y que tengas todo bajo control. Te mando un abrazo fuerte, contador. Muchas gracias. Gracias, igualmente, muchísimas gracias Hasta por la pronto. invitación. Chao. Hasta Chao, luego. chao, chao.